La Federación de Profesionales en nuestro departamento, tras una reunión con el Ejecutivo Departamental, han determinado proponer que la contratación de personal tanto de la Asamblea Legislativa Departamental como de la Gobernación sea priorizada por la meritocracia, es decir, que los mejores profesionales obtengan cargos públicos con la finalidad de mejorar la administración pública. Por otro lado, también se han presentado diferentes propuestas con la finalidad de coadyuvar en el programa de reactivación económica que tanto necesita el departamento. Hicimos conocer nosotros como sector profesional el tema que es grave y que siempre lo decimos, el tema del desempleo. Hace unos días atrás estuvimos en la ciudad de Villamontes, donde los profesionales también de esa ciudad nos manifestaban que es difícil conseguir un empleo estable. Ellos prácticamente, si no hay empleo en la alcaldía, en la subgobernación o en las entidades estatales, no tienen dónde entrar a trabajar. Entonces es más crítico en las provincias y por supuesto en la capital también. Sea la meritocracia la que prime para la toma de decisiones y la conformación de los equipos técnicos, ¿no? Que estén las personas, los profesionales especializados en el tema para poder guiar y decidir las conclusiones de estas jornadas de reuniones. También hemos pedido nosotros como sector profesional que sí o sí debe haber una reducción del presupuesto de funcionamiento de estas dos instituciones importantes como son la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental, ya que ellos cuentan con un amplio aparato administrativo que ocasiona muchos gastos. También hemos solicitado nosotros que ellas dejemos de gastar nuestro dinero en proyectos que tengan competencia nacional.